Ingresamos al tercer y último bloque de la edición 1551 de Música y Propuestas, la primera de 2017. En este momento del programa seguimos recordando, rescatando la obra, el legado artístico, creativo de Jorge Mockert. Hoy vamos a comenzar a desarrollar los diferentes números de la Suite del Litoral, especialmente dedicada al flautista santafesino Luis Rocco. La obra fue estrenada el 18 de junio de 1996 en el Teatro Nacional Cervantes de la ciudad de Buenos Aires por la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida en la ocasión por la batuta de una paranaense, Marta Luna. Jorge, además de componer, arreglar y orquestar la Suite del Litoral, estuvo en el escenario del Cervantes interpretando el piano. El 27 de diciembre de 2002, la Secretaría de Cultura de la Nación le entregó el diploma del Premio Regional de Música en la especialidad Obras de Proyección Folclórica y Música Popular, Región 2, NEA, producción 1994-1997, por esta obra, Suite del Litoral, para flauta traversa y orquesta sinfónica. Thank you.
Jorge Mockert en el recuerdo. Seguimos con noticias sobre la salud de Charlie García. En la madrugada del martes 20 de diciembre, fue internado en la sala de terapia intensiva del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento con un cuadro de deshidratación provocado por un estado febril. Lo confirmó en su cuenta de Twitter el representante de Charlie, el cordobés José Palazzo. Sus trastornos de salud recientes están relacionados con la operación de cadera a la que fue sometido en marzo de este año. Charlie García, de 65 años, estuvo acompañado por su novia, Mercedes Íñigo, y los médicos que habitualmente lo atienden. En la noche del sábado 24 de diciembre fue dado de alta. Este regalo de Navidad va en forma de buena noticia. Charlie está en su casa con sus seres queridos. Le dieron el alta y está bien, escribió su productor José Palazzo desde su cuenta de Twitter. Pero la preocupación volvió a aparecer el miércoles 28, cuando se supo que en la madrugada el músico había ingresado nuevamente al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, acompañado de su novia, Mercedes Íñigo, y su amigo Palito Ortega. Al mediodía del 31 de diciembre obtuvo el alta médica. Charlie está en su casa. Gracias por preocuparse. Los mantengo al tanto. Está feliz con sus seres queridos, tuiteó el productor José Palazzo, amigo del músico y uno de los habituales voceros en este tipo de ocasiones. Karina Bardiani, en tanto, abogada del ídolo del rock argentino, escribió en la misma red social: Charlie García dado de alta del IADT. ¡Feliz 2017! Yeah.
qué frecuencia está. Este material llegamos al final de la primera edición de 2017 de Música y Propuestas, la número 1551, en la tarde del sábado y a través de la pantalla de Canal 11, el canal de Paraná. Espero que hayan disfrutado todo el material que hemos trabajado para ustedes durante la semana. Y con mis hijas Aixa y María Paz, que me asisten detrás de cámara, y la colaboración de Alejandro Bravo y Emanuel Masuti en la postproducción, queremos invitarlos al reencuentro el próximo sábado a través de esta misma pantalla. Les deseamos que pasen un muy buen fin de semana. ¡Chao!